¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen día para todos ustedes. Comenzamos nuestro microagropecuario hoy desde la Sociedad Rural de Jesús María. Fin de semana con mucha información. Tendremos todos los adelantos para este próximo sábado en nuestro programa agropecuario Campo Directo aquí por la pantalla de Tele 8. Comenzamos con esta información. La exportación de trigo apunta a cerrar su primer trimestre comercial en el mayor nivel de los últimos 10 años. Según un informe de la consultora AgriTrend, entre diciembre último y este mes, la exportación cerrará en un nivel de 4.650.000 toneladas. Negocian una suba en el flete de granos. Transportistas y dadores de carga de la provincia comenzaron a negociar los nuevos valores del flete de granos en la próxima campaña gruesa. Los dadores de carga ofrecen un 8% de aumento sobre los valores vigentes, pero los transportistas piden el 12%. Y a continuación presentamos las cotizaciones de cereales, carnes y dólar registradas en la última jornada. En el mercado de Rosario los cereales cerraron ayer con estos valores. Soja, 4.250 pesos. Maíz, 2.440 pesos. Trigo, 2.598 pesos. Girasol, 2.578 pesos. No se registraron operaciones con sorgo. Presenta este espacio Consignaciones Córdoba. Como es habitual, los jueves no hay remates en el mercado de Liniers. Los precios promedio del último miércoles son los siguientes. Para gordos, novillitos de 300 a 350 kilogramos, 31 pesos con 95 centavos. Novillos de 350 a 400 kilogramos, 30 pesos con 65 centavos. Vaquillonas de 300 a 350 kilogramos, 31 pesos con 40 centavos. Vacas buenas, 20 pesos con 85 centavos. Y toros, 21 pesos con 40 centavos el promedio por kilo vivo. En tanto, para invernada se pagaron los terneros de 100 a 150 kilogramos, 36 pesos con 75 centavos, y terneros de 150 a 200 kilogramos, 33 pesos con 30 centavos el promedio por kilo vivo. Próximo remate de Consignaciones Córdoba, el lunes 20 de febrero a partir de la hora 10 en las instalaciones de la Sociedad Rural de Jesús María. Y el dólar abrirá esta mañana a 15 pesos con 33 centavos para la compra, 15 pesos con 73 centavos para la venta. La Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba ya abrió sus puertas a los nuevos ingresantes a las carreras de agronomía. Allí estuvimos presentes, dialogamos con el vicedecano de la Facultad de Agronomía, el ingeniero agrónomo Jorge Cosianzi. Esto nos decía. La siguiente nota es presentada por Autohaus, concesionaria oficial Volkswagen. Bueno, yo creo que para nosotros el poder mostrar el campo de escuela como un lugar de estudio, o lo que ellos van a tener que estudiar, yo creo que el primer paso que tienen que hacer es un reconocimiento de qué es lo que tienen que estudiar y dónde, y cómo. Y a su vez, todas las posibilidades que tienen disponibles para poder realizar sus estudios. Y creemos que la posibilidad de autogestionarse en sus actividades de aprendizaje es fundamental para el aprendizaje. Yo creo que cada uno de los alumnos ya comienza a dimensionar primero qué es lo que va a estudiar, cómo, a dónde se tiene que ubicar, qué posibilidades tiene, cuáles son sus relacionamientos que puede tener con el medio, con su pariente, con la institución, con la universidad, con todo el mundo. ¿Por qué? Porque este va a ser su centro de estudio, no solamente ahora. Empieza hoy ingresando a la universidad y yo creo que va a terminar cuando se jubile en su profesión. Yo creo que no se puede ni siquiera comparar, y es insuperable el hecho de tener el objeto de estudio en la mano y poderlo elaborar, modificar, estudiar en todo su sentido, a toda hora, en todo momento. O sea, ya no tiene ningún tipo de restricciones. No hay biblioteca cerrada, no hay, el campo está abierto permanentemente. Entonces, yo creo que en ese sentido pasó a ser principal el campo escuela, ¿sí?, o la herramienta de estudio. Entonces,
Si tenemos el elemento de estudio, hoy las aulas hacen referencia al campo. Es un elemento más y a su vez es donde se hacen todas las prácticas. Nos vamos a una breve pausa en Campo Directo, 2 minutos y volvemos con más información. Segundo segmento de nuestro micro agropecuario, hoy viernes, fin de semana, vienen muchos adelantos de las actividades del sector agropecuario para los próximos días. Presentamos la agenda de Campo Directo aquí por la pantalla de Tele 8. Esta tarde a las 15 horas tendrá lugar la primera reunión del año de la Comisión de Manejo, Regulación e Intervención de Espacios Verdes. Esto se realizará en el Colegio de Ingenieros Agrónomos de la provincia de Córdoba. Posteriormente, a partir de la hora 17, se realizará un taller informativo y participativo sobre la reforma de la Ley de Bosques. Están abiertas en la Escuela de Graduados de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba las inscripciones para la especialización en alimentación de bovinos. La especialización está dirigida a ingenieros agrónomos, veterinarios, ingenieros en producción agropecuaria, zootecnistas, licenciado en producción animal, en producción agropecuaria y agronegocios. Tiene una duración de 15 meses. Y de esta forma llegamos al final. Agradecemos vuestra atención. Les recordamos nuestro teléfono de contacto, el 0351 15 511 8446. Nuestro portal de internet www.agromagazine.tv. Estamos en las redes sociales, estamos en Facebook, estamos en Twitter. Muchas gracias y nos encontramos mañana a las 11 de la mañana aquí en Canal 8 Campo Directo. Muchas gracias.